Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde aquí, desde Torrelobatón, desde el castillo de Torrelobatón, asistiremos a la representación del asalto al castillo por parte de los comuneros. Los comuneros cansados de la subida de impuestos por parte de la realeza, los nobles, deciden asaltar el castillo. Desde arriba.
detrás. La representación del asalto al castillo por parte de los comuneros, amigos. Desde aquí, desde la Torre del Homenaje, vemos todo el exterior, todo el campo, todo el exterior. Y aquí nos indica que a 32 kilómetros se encuentra Valladolid, en aquella dirección. Se podía considerar capital de los comuneros. De sus inmediaciones salió Padilla con sus tropas para rendir Torrelobatón en febrero de 1521. Aquí nos viene el mapa donde lo indica. Torrelobatón, Castrodeza, Bamba, Zaratán y Valladolid. En esta dirección se encuentra Tordesillas. Tordesillas era la ciudad donde residía la reina Juana y por ello era tan deseada por ambos bandos. Fue la segunda capital comunera hasta el asalto de las tropas realistas en diciembre del año 1520. Aquí vemos Torrelobatón, Velilla y Tordesillas, en el Valle del Duero. En aquella dirección se encontraba Villalar, a 15 kilómetros. Villalar. Juan Padilla, ante la cercanía del ejército realista, decidió refugiarse en Toro. Sin embargo, su marcha desde Torrelobatón concluyó dramáticamente en Villalar. Y aquí vemos un mapa donde indica Torrelobatón, Villasexmir, en el Valle de Ornija, San Salvador, Gallegos de Ornija, Vega de Valdetronco, Marzales y Villalar. En aquella dirección está Villalar. En aquella dirección se encuentra Peñaflor de Ornija, a 9 kilómetros y medio. Es el punto donde se concentró un gran ejército realista para atacar a las tropas comuneras acantonadas en Torrelobatón. Aquí vemos el mapa donde vemos Torrelobatón,
San Pelayo, en el Valle de Hornija, y entre el Valle de Hornija y Montes Torozos y Peñaflor de Hornija, que estaría en aquella dirección, donde vemos unos molinos eólicos allí en el horizonte. Nos encontramos en la maravillosa Torre del Homenaje, arriba, completamente en lo alto. Aquí vemos el tejadillo y es lo más alto del castillo de aquí, de Torlebatón. Vamos a subir a uno de los torreones de aquí, de la Torre del Homenaje, donde están las banderas de la bandera nacional, la de la comunidad y la local. Aquí vemos el pueblo perfectamente desde aquí, desde lo alto, y vemos la Torre del Homenaje. Estamos en lo más alto de la Torre del Homenaje. Estamos desde uno de los torreones y vemos desde aquí perfectamente el castillo de aquí, de Torlebatón. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.